Ah, es fantástico. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. Gracias. Entonces, es nada más para la fachada. De vista. Sí, de vista. No tiene cuarto atrás. Esas son las únicas escaleras de acceso a la planta superior. Este es el cuarto donde estábamos. El cuarto que tiene el único balcón que sirve. Aquí está el otro balcón. Como podemos ver, es un balcón plenamente decorativo y que no se puede accesar a él por medio de alguna puerta porque no hay un segundo piso. La casa está completamente deshabitada. Está en proceso de remodelación. Y esta es la parte nueva de la casa, que no existía. De camino que lleva a estos cuartos, que repito, es la nueva sección de este lugar que estaremos recorriéndolo durante la noche para buscar evidencias de existencia de fenómenos paranormales. Hacemos el recorrido de día para que puedan ver la estructura, los cuartos y los objetos que hay aquí. Llegamos a esta área final, el área de la alberca, que también está en proceso de remodelación, como toda la casa. Esta es la otra ala de la casa. Como podemos ver, pues más nueva,
son cuartos independientes con su baño bastante grande, acceso. Vamos por aquí. Es el costado de la casa. Por este lado podemos ver que ya no hay más terreno. Aquí una pequeña área de esparcimiento, de descanso. Un área de convivencia con asadores. Aledaño, pues un gran árbol, bastante antiguo. Estoy haciendo el recorrido completo del día, porque estos mismos pasos los vamos a seguir durante la noche. Y puede ser que en alguno de estos lados, puede ser que al filo de ese árbol nos topemos con evidencias de fenómenos paranormales. Así que hay que visualizar todo esto de día. Me encuentro exactamente en la entrada de esta casa. Si pueden ver la entrada tan imponente, un camino de palmeras reales, y al fondo una casa, una apariencia exterior totalmente antigua. Y aquel cuarto, ese balcón, es el que durante la noche observamos unos reflejos, una especie de flechazos sumamente extraños. Ese lugar es. Ese es el balcón.